Jesús, nuestro artista invitado de esta localidad, sabe cómo mimar los almendros para que estén así de floridos. Pues hoy vamos a echar un fungicida a los almendros, que con estas aguas que han caído, pues le viene bien. Y luego si vemos que más adelante caen más lluvias, pues les volveremos a dar. Más que nada para prevenir. Pues lo primero, abrimos esta tapa y con esta nos sirve de tapa también. Y esta, como tiene el agujero en medio, y ya nos sirve para que la goma esta se quede fija en el sitio. No puedo llenar por aquí porque esto es como si fuera para guardar un recipiente. Esto llega hasta aquí. Si pusiéramos la manguera y no pusiéramos esta tapa, se caería la manguera. Entonces ponemos esta y con este agujero pequeño se sujeta. Tienes que estar también pendiente del nivel, porque no se te vaya a salir el agua por afuera. Y ya vas pensando cuánto tienes que calcular de producto para echarle, no da tiempo para distraerte. Pues ahora ya está casi lleno. Lo que va un poco sucio esto, se ve por aquí el nivel, algo se ve. Pero ya por el sonido, ya escuchas de que se está llenando. En verano, con esta pedazo de manguera, os daréis buenas duchas. No, que ya, es que claro, estas mangueras, si no me estuvieran todo el día metidas en cubas, aún poder decir, pues aún me doy un remojo. Pero claro, metes la manguera en la cuba y todas las cubas, pues unas llevan cada producto y no es nada recomendable de darte agua con esta. Nos vamos ahora para los almendros, que tenemos allí los productos y todo, y vamos a darle un tratamiento. Pues lo primero que de todo antes de empezar a echar un producto, la protección. Siempre con guantes, mascarilla y también depende de qué productos, pues gafas de protección. Vamos a proceder a echar el fungicida de hoy para el control de enfermedades fúngicas, como la molilia, que aquí afecta mucho en la variedad guara. En este caso, como es líquido, pues se puede echar directamente y luego mediante el agitador que tiene la propia cuba, pues se va disolviendo por todo el agua. Tiene que estar todo homogéneo para siempre echar la misma cantidad a cada árbol de producto, porque el árbol solo necesita una cantidad determinada. Si sobrepasa esa cantidad, lo único que hace es desperdiciar el sulfato. Bueno, pues ahora lo que hacemos con este bote lo dejamos aquí y en unos días todo al punto limpio. Y esto que se ve aquí atrás, aunque parece que es chatarra, pero esto lo usamos aquí como vivero. Pues se llena esto de tierra y ponemos la semilla. Que parezca que sea chatarra, que no vale, pues a todo siempre le damos un uso. Está muy estrecho de con los lados y hay que tener cuidado en tocar las flores y todo. Ay, le viene justo al tractor pasar, porque es un tractor que se queda grande para algunos sitios y para el cereal y por ahí pues se queda pequeño. Entonces le viene algo justo, pero de momento vamos bien. Depende también qué tratamiento y la distancia que estén los árboles y todo, pues se le da una presión u otra. Aquí de momento pues están los árboles juntos, pues una presión de 15 pues no está mal. Bueno, pues ahora como solo hay almendros a este lado, abrimos solo en este lado. Vamos a una velocidad media, todo el rato lo mismo, aunque hoy el día nos ha quedado muy para sulfatar, pero bueno, ahora por la mañana es el mejor momento del día para aplicar, que hace poco aire. Don't you give your heart to someone else.